Bueno, en sí el informe, voy a hacer un resumen, básicamente es un informe técnico ya relacionado directamente con los técnicos responsables, que es en la parte de planificación, obras públicas, servicios públicos y la parte financiera. A través de que una vez que ya nos han notificado desde el Banco de Desarrollo, actualmente, anteriormente era Banco del Estado, sobre la viabilidad técnica y aprobación de los proyectos, son dos proyectos que se manejaron. El primer proyecto fue para el estudio y diseños definitivos del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el Cantón Girón, así como también lo que es la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y el mejoramiento del parque infantil en el centro urbano del Cantón Girón, provincia de La Suay. Como es conocimiento, este proyecto nosotros lo hemos venido manejando desde la administración desde el año anterior, que se presentó en el mes de agosto para buscar el financiamiento para la ejecución. Estas son obras de impacto cantonales. Como comisión técnica nos hemos reunido para analizar y ya hemos recibido la documentación formal de parte del Banco de Desarrollo, en el cual no hay ninguna observación dentro del área de ellos. En relación a nosotros, como técnicos, hemos dado igual ya el informe de vialidad para que se firme el convenio para el estudio y diseños definitivos del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del Cantón Girón, en los cuales voy a detallar de manera general los rubros. Dentro del crédito, el monto del proyecto en total es de 55.297,87, de los cuales son aportes no reembolsables 31.495,94. Aportes reembolsables, financiamiento a 3 años, es de 20.997,29 centavos, que es un 40% reembolsable, el 60% no reembolsable. La municipalidad aporta lo que es el IVA, reajustes, el tema de contingencias, escalamiento, es lo que aportaría la municipalidad. En esto, dado ya la viabilidad, como la parte técnica de que se firmen los convenios, básicamente nosotros hemos cumplido desde la municipalidad toda la documentación pertinente, el sistema hecho la evaluación respectiva, nos ha dado el visto bueno, y es la segunda etapa en este caso con la viabilidad, es de que se autorice la máxima autoridad a firmar el convenio para el estudio. El segundo paquete que se envió es para el tema de las 3 regeneraciones y lo que es el mejoramiento del parque infantil. De igual manera, se ha conocido, el banco también ya nos ha dado la viabilidad técnica, estamos con el visto bueno para la ejecución. En relación a esto, sería una inversión de financiamiento de 861.020,36, de los cuales el GAD municipal tendría que aportar los 164.297,83, que es 83 financiamiento, y aportes de la municipalidad el 16.2%, que es un financiamiento a 10 años plazo. Entonces, en esto, nosotros acá, como se presenta en la formulación del presupuesto y de acuerdo a nuestra planificación que tenemos igual formulado en el PAC, es que las regeneraciones se iban a hacer progresivamente según nuestra planificación y con igual de forma lo que es el mejoramiento del parque infantil. Nuestra prioridad y por así la demanda de la ciudadanía iba a ser iniciar la obra con el mejoramiento del parque infantil y consecuentemente seguir con las 3 regeneraciones. Sin embargo, aquí el Banco del Estado nos aprueba el proyecto por el monto global, más no por la obra. Entonces, en esto acá nosotros igual informamos como comisión pertinente de que se conozca este proyecto que tiene la vialidad técnica en su conjunto, para nosotros como institución hacer un acercamiento con el BEDE y dejarle la ejecución de la calle Leopoldo Peñarrera en base a nuestra planificación que nosotros pensábamos ejecutarlo en el último trimestre del 2016. Esa es la situación. Lo que no se preveía justamente del banco es que el banco nos va a solicitar que los 4 proyectos sean ejecutados de forma simultánea. Entonces, no podemos hacerlo porque nosotros ya se aprobó un presupuesto con una planificación establecida de ejecución para el último cuatrimestre. Lo único que se está solicitando como comisión es que se haga el acercamiento, pues no es cierto, de la máxima autoridad al Banco del Estado y solicitar justamente, como decía, que la calle Leopoldo Peñarrera se pueda ejecutar en base a nuestra planificación. Situación que se ha dado justamente no por el tema de que ya se han analizado todos estos presupuestos y nosotros queremos dar la prioridad, bueno, todas las obras son prioritarias, ¿no? Sin embargo, queremos iniciar con lo que es la ejecución del parque infantil, conocido justamente de que estas debe estar listo para el mes de octubre, que se desarrollan las festividades del Señor de Girón, y es el espacio que tiene que estar totalmente adecuado para no poder interrumpir en estas festividades. Nosotros logramos tener los estudios a tiempo, es una obra que se hizo el año anterior, pero es que decían que no se hace nada, sin proyectos no se puede realmente hacer nada.